La banda surge por medio, bueno, de mi papá también antes cantaba y yo también cantaba en un grupo y bueno, decidimos formar un grupo, conseguimos los instrumentos, gracias a Dios. Toco un poco de todo, pero ahora, bueno, estoy tocando el bajo, porque, bueno, hacía falta un integrante en ese lugar. Y bueno, mi hermano Diego, él compuso muchas canciones hermosas que a la gente le gusta. Yo le escribo a la gente que más necesita, que quizá necesita una palabra de Dios, así como yo la he necesitado en un tiempo. Y bueno, me ha llegado los temas cristianos, así que bueno, ahora lo puedo hacer yo para la gente que necesita. Bueno, acá contento por hacer el boxeo y poder hacer algo de música, canciones de propia, canciones de que a la gente también se va a sentir identificada, y yo creo que está bueno el material. Primeramente estaba tocando Darío, ¿visto? Y después he tocado yo. No sé, Lidia. ¿Y quién te ha enseñado a tocar la batería o solo? Solo aprendí vi internet. En internet fui aprendiendo. ¿Y qué es más difícil, boxear o tocar la batería? Y boxear, porque tenés que golpearte. Aquí con el grupo que se llama La Revolución, somos seguidores de Cristo, todas las canciones que tenemos han sido, bueno, todos hemos aportado un poco, hemos hecho las canciones. ¿Cómo es la historia? ¿Por el boxeo has conocido el amor o por el amor al boxeo? No, primero he conocido a mi novio Diego y bueno, yo hacía kickboxing y bueno, pero después empecé a practicar boxeo y como me iba bien ya me tiré solamente para el boxeo y bueno, ahora lo que más me gusta hacer es boxear y bueno, y también tocar en la banda y cosas. Mi objetivo es el boxeo, por ahora el boxeo. Quisiera ser algún día campeón del mundo y bueno, y que toda la gente me conozca. Mi meta, digamos, de llegar en el boxeo a pelear lo más grande, un título del mundo, y en la música, que muchos corazones puedan cambiar. Primeramente está Dios, después están la música y el boxeo también. Uh-huh. ¿Y qué le ha aportado cada una de esas cosas en la vida? ¿Equilibrio, alegría, amor? Mucha alegría. Y también porque los tengo a mis hijos en un deporte, sé que no andan en la calle, sé que los tengo acá en la casa, si no están ensayando, están en el gimnasio. Entonces estoy muy tranquila, duermo tranquila, gracias a Dios. Creo que soy un bendecido de Dios porque realmente los chicos han salido con sus talentos, ya sea para el boxeo, también para la música. Yo hago el boxeo porque amo, el día que me retire, mientras tanto también seguiré ensayando y el día de mañana ojalá que podamos llegar a, qué sé yo, lejos en la música con mi familia, que la amo un montón, mi mamá, toda mi familia, mi hija, todo. Pero primero lo primero, así que hay que seguir ensayando y del tiempo al tiempo.